Raúl, buenos días. Muy buenas. Como siempre, lo primero de todo, pues hablar un poco de cómo ha sido la semana y sobre todo, pues un poco, después de cinco semanas como líder, ¿cómo se mantienen los pies en el suelo después de esta gran racha? Bueno, pues eso, la semana ha sido otra vez muy buena de entrenamientos y de rutinas, creo que en eso lo tenemos ya cogido y bueno, no tengo queja ninguna. ¿Y cómo se mantiene? Bueno, pues sabiendo que no vale para nada, que no tienes títulos honoríficos de la jornada quinta, ni de la 15, ni en la 30, ¿no? Que aquí donde te hacen el examen final y donde realmente sirves, pues eso, en mayo, junio, donde ahí van a contar pues realmente lo que hayas hecho, ¿no? Entonces ahora estamos consiguiendo esos procesos que nos den en un buen día a día para ser capaces de estar más cerca los fines de semana de conseguir el objetivo. Por resaltar un momento lo de queja ninguna, háblanos un poco de la lesión de amigos, si se sabe un poquito más, si estáis esperando las pruebas o algo y cómo ha sido eso. Sí, pues mira, esa es, a decir verdad, son las únicas quejas que podemos tener, ¿no? Pues las lesiones y contratiempos que a partir de estas alturas ya que vas cogiendo un poco velocidad a crucero, pues nos suceden a los equipos. En este caso, pues tenemos que lamentar la de amigo con esa rotura del menisco. Y que según me han confirmado ahora por la mañana, pues creo que el lunes pasará por quirófano. Y ya pues lo tendremos ahí pues un tiempo de baja. Bueno, pues son las cosas que suceden en el día a día. Cuando juegas o cuando entrenas al nivel alto, con intensidad, que es lo que buscamos, pues siempre hay problemas. Siempre hay gente con sobrecargas, siempre hay gente con molestias, de golpes. Algunos que están más cerca, otros están más lejos del partido. Y bueno, pues es el día a día y es con lo que los entrenadores pues tenemos que estar un poco toreando, ¿no? Para luego decidir y lo que de alguna forma, pues bueno, pues siempre intentas que no pueda salir. Para que, bueno, pues para jugar tus bazas y poder jugar un poco con el tema de las alineaciones, pero es verdad que bueno, cuando hay situaciones así tan desagradables, pues hay poco que decir y mucho que lamentar. Raúl, buenos días. ¿Cuánto te trastoca a ti esto, los planes? No sé si tienes pensado subir a Joel ahora como segundo portero o a Javi o qué. Sí, nada. En principio vamos a darle normalidad a la situación. Teníamos tres porteros esperando, pues eso, trabajando en el día a día y bueno, tenemos confianza plena en Joel y él pasará pues a ser el segundo portero de la plantilla mientras, en este caso amigo, pues se vaya recuperando. También creo que tenemos una buena base de porteros en la estructura. Igual si nos hubiera tocado en otras demarcaciones pues tendría más dudas, pero creo que ahora tenemos una buena estructura dentro de la academia con chicos muy, muy prometedores y que intentaremos pues de alguna forma el poder acelerar esos procesos para que estén más cerca del primer equipo y estar un poco pues sobre todo en el día a día pues bueno, sin tener ningún tipo de problema, ¿no? Para que haya sobre todo número de cara a las diferentes sesiones de la semana. Muy buenos días, Raúl. Muy buenas. Te quería preguntar por Fornos, se retiró con esas, lo comentabas, ¿no? Sí. Esas molestias que tenía. Eso es. Si ha entrenado toda la semana al 100%, ¿cómo llega al partido? Y bueno, por cerrar lo anterior, ¿el tiempo de baja de amigo aproximado que te dicen cuál es? Pues no te sé decir, porque debe ser alguna rotura del menisco más complicada en las roturas de menisco, pues hay algunas que son más difíciles que otras y la de amigo pues no es de las más sencillas. Entonces, bueno, pues tendremos que esperar a ver cuando le abran, cuando le hagan realmente la operación para ver el tiempo estimado. Y a partir de ahí, pues bueno, Quique entra dentro de uno de los factores que bueno, pues que te digo, ¿no? Que él está entrenando, está recuperado de esas molestias y ha entrenado bien con las consiguientes, bueno, dudas que puedo tener a día de hoy de si queremos arriesgar, si quiero de alguna forma que asumir más riesgos o si por contra, pues como hicimos la semana pasada, pues confiamos en otros jugadores, en este caso Rodri, para el partido de mañana. Esperaremos a ver también esa evolución, a ver qué sensaciones tiene él después de la carga de estos días y bueno, y tranquilamente tomaremos la decisión sabiendo
que vamos a acertar, porque tenemos a Rodri totalmente preparado, esperando su momento, como demostró el otro día. Por lo tanto, bueno, en este caso, pues eso, no jugamos con fuego y seguro que lo que al final decidamos, pues va a estar bien. Te quería preguntar ahora por una de las buenas noticias que hemos tenido esta semana, 6.000 socios que se han alcanzado, casi los números de la temporada pasada, pero en la jornada número 5. ¿Qué es para vosotros? Y también, sobre todo, mañana, 9:30 de la noche, un horario tampoco bueno y aún así también buen desplazamiento que va a tener la afición de la Culto. Sí, seguramente quiero empezar por ahí, porque en todo momento nos estamos sintiendo respaldados por nuestra afición, sentimos su aliento. Creo que es justo también reconocer el trabajo que está haciendo, pues eso, los diferentes estamentos, ¿no? Como siempre digo, todas las piezas estas que estamos formando el club para, bueno, pues para animarles, para potenciar esa unión y sobre todo para reforzar que ellos se sientan identificados con lo que estamos haciendo, porque si tú haces cosas y no tienes después esa aceptación, pues pierde un poco de sentido, ¿no? Entonces creo que para todos es muy gratificante el que al estar haciendo tu trabajo, entiendo que bien, pues la gente también te lo recompense de esa forma, ¿no? Haciéndose socio y con su presencia, pues sí, en estos campos que bueno, pues que al final parece que está cerca, pero bueno, hay una distancia, hay una inversión y por supuesto pues hay unos horarios donde, bueno, no sé si son los más convenientes para jugar a fútbol, pero bueno, el que para nosotros nos acompañe nuestra afición, como vimos en Zamora o como vamos a ver este sábado en Salamanca, es vital, es súper importante porque nos hace sentirnos más fuertes y el que la gente, la ciudad, pues esté reconociendo el trabajo de todos los que estamos ahora mismo en el club, pues creo que también es otro refuerzo importante y bueno, y nos da mucho ánimo y mucha ilusión para seguir en la misma línea, ¿no? Y ser capaces de conseguir más, porque bueno, pues yo he sido de los que en alguna reunión interna he apostado porque tenemos que superar esas barreras de otros años y bueno, y vamos a trabajar para conseguirlo. Raúl, mañana ¿qué partido esperas ante un rival que se ha vuelto mucho más propositivo, ¿no? que las últimas temporadas? ¿Qué nos cuentas un poco de Unionistas y qué tienes en la cabeza? Bueno, pues como siempre que vamos a jugar allí a Salamanca, un partido duro, un partido muy, muy competido, donde nos vamos a enfrentar a un rival que tiene, pues eso, muy, no sé, muy mecanizado, muy interiorizado lo que es jugar en su estadio, con la afición, con lo que aprietan, con lo que están con el equipo, cómo lo llevan en algunos momentos de debilidad en volandas, ¿no? Literalmente, y creo que estamos preparados para afrontar ese tipo de partidos, un partido de personalidad, un partido donde tenemos que mostrar un poco pues lo que realmente somos, ese colectivo con ambición, ese colectivo con mucha ilusión y mucha confianza en lo que estamos haciendo y bueno, y para nada. Y para nada vamos sintiéndonos superiores, al revés. Sabemos que va a ser complicado, sabemos que ellos en su casa son muy fuertes y que llevan una racha pues muy importante sin perder y ganando muchos partidos de esa racha. Por lo tanto, bueno, por ahí estamos más que mentalizados de la dureza que va a tener el partido. Te quería preguntar por Pibe, por un lado si te está incluso sorprendiendo el rendimiento que está mostrando y por otro que si igual que comentamos con Fornos que hay molestias que no sean lesiones, si ha tenido alguna molestia que haya condicionado también, pues por ejemplo la no presencia en la titularidad en Zamora o el temprano cambio del otro día. Sí, bueno. El tema de Pibe lo tenemos muy claro. Quiero decir, es un jugador que conocíamos de hace tiempo y que es verdad que en estas últimas temporadas pues ha destacado quizá más allí en Arenteiro, ¿no? Pero la información que manejábamos de él de hace muchas temporadas, cuando él apareció ya un poco ahí en esas categorías superiores, pues era un jugador muy interesante. Y yo soy de los que piensa que los jugadores, una vez que tienen esas condiciones, esas cualidades, no se les van. Lo que pasa que, bueno, pues necesitan su hábitat, necesitan una serie de mecanismos para luego sentirse ellos con confianza y poder rendir, ¿no? Y ahí pues teníamos claro la apuesta más allá de los números que presentó en la temporada pasada, ¿no? Y bueno, y en el caso que me dices, pues es verdad que Pibe ha venido arrastrando sobre todo una lesión importante la temporada pasada en el aductor a nivel muscular, que nos hizo que en el momento que, bueno, él tiene un plan especial programado,
para potenciar y para poder prevenir un poco todas esas lesiones musculares, y que, bueno, pues hay momentos donde él se sentía pues como más cansado y con más riesgo, y en base a eso, pues otro más de los que te digo que entra dentro de el manejar esas situaciones, ¿no? Que hay jugadores que pueden estar en un momento dado para hacer un esfuerzo 60 minutos o en un momento dado para 30 minutos. Entonces ahí ya entra, bueno, nuestra valoración como cuerpo técnico en el plan de partido, pues para ver si lo queremos al principio, lo queremos al final, y sobre todo que somos muy conscientes, y eso es así, no en el caso de Pibe, sino en todos, que es difícil que haya jugadores que estén a máximo nivel los 38 partidos de liga. En algunos momentos los vamos a tener que sustituir. ¿Qué pasa? Que cuando tú sustituyes a jugadores en las 6, 7, 8 primeras jornadas, pues te puede llamar más la atención. Pero es nuestra obligación prever que no los tengamos que quitar en la 28, en la 30, en la 32, porque, bueno, pues físicamente quizá no estén a ese nivel esperado. Y como tenemos, entendemos que tenemos una plantilla pues muy competitiva, donde no se va a notar en un momento dado quién esté jugando, pues es lo que intentamos, ¿no? El ir regulando un poco esos minutos y en determinados partidos pues tomar decisiones que pueden ser más impopulares, pero que a todos nos gusta, pues eso, que cuando haya partidos decisivos y haya partidos importantes, pues que estén los mejores en el campo, ¿no? Y eso creemos que se consigue, pues bueno, desde la jornada 1, siendo claros con el jugador y siendo conscientes que bueno, pues 38 jornadas a un nivel, a máximo nivel, entendemos que es imposible. Por matizar también el partido de mañana, estabas diciendo, pues sobre todo, un campo que es un auténtico fortín para ellos. Creo que son 7 partidos seguidos ganados los que llevan. Es de momento, también por, vamos, y por experiencia de la temporada pasada y de todo ello, un campo que achucha mucho en cuanto a afición. ¿Es para ti de momento la salida, son todas difíciles, pero una de las más complicadas, y sobre todo teniendo en cuenta que entro en el tópico de que a lo mejor una victoria son más de 3 puntos allí en Salamanca? Bueno, en nuestro caso, porque sabemos que es un campo y un contexto complicado, y si encima el rival pues también tiene fortalezas, creo que ha dado un salto en cuanto a la configuración de plantilla. Creo que llevan haciendo un muy buen trabajo estas 4 temporadas en la otra propuesta, ¿no? Del fútbol popular, y eso es un mérito que tienen muy, muy grande. Creo que debido al hacer bien esas temporadas, pues hay jugadores que de otros perfiles superiores que han apostado por ir allí, y eso hace que todo en su conjunto pues sea un partido realmente complicado. Pero bueno, como hemos dicho, nosotros si queremos aspirar a estar en esas primeras posiciones y queremos ser un equipo que sea competitivo en todos los contextos y en todos los campos sin poner ningún tipo de excusa, pues el de mañana no puede ser, tiene que ser dentro de esto que te digo, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de dónde vamos, pero también qué es lo que tenemos que hacer para poder sacar el partido adelante, porque vamos con la idea de, bueno, pues de conseguir los tres puntos. Viene a hacer, Raúl, tu equipo un gran rato de partido el otro día frente a Osasuna. ¿Crees que el fútbol está siendo justo con vosotros en el sentido de que tenéis ocasiones pero no os conseguís despegar en el marcador? ¿Que merecéis ganar algún día de forma más holgada? Bueno, no sé si es justicia o no, es lo que me gustaría, eso está claro, porque creo que hemos hecho méritos. Pero yendo, por ejemplo, al último día, bueno, creo que el gran acierto y la gran intervención que tuvo su portero, Valencia, pues es un poco el culpable de que no hayamos ido con más diferencia de goles, ¿no? Porque creo que el equipo, aparte de realizar un muy buen partido durante, bueno, te diría que muchas fases del partido, mucho más de lo que igual en un momento dado puede parecer, porque creo que incluso parece que 50 o 60 minutos fue realmente de dominio por el juego, pero creo que en la otra fase no sé si tuvimos tanto juego, pero sí que tuvimos presencia en área contraria e incluso finalizando. Pero, insisto, en la actuación del portero pues evitó que hiciéramos más goles. Entonces, no estoy para nada ni preocupado, ni mucho menos. Creo que bueno, el fútbol al final es también cuestión de acierto, y en este caso pues su portero estuvo acertado, con muy buenas intervenciones y muchas. Por lo tanto, nada, seguir ajustando desde el entrenamiento, porque creo que tenemos que seguir haciendo muchas ocasiones, y que llegarán esos partidos donde confío en que la distancia en el marcador pues sea mayor.
¿Qué jugadores y qué destacarías de Unionistas por lo que está mostrando en este inicio de temporada? Yo creo que lo primero que hacemos al hablar de Unionistas es ese equipo aguerrido, ese equipo combativo que es capaz de, bueno, pues de someterte en su campo, ¿no? Creo que, como te digo, pues a nivel ofensivo seguramente pues de la Nava, el mismo Pau, Martínez, bueno, creo que le han dado pues ese plus a nivel ofensivo y que son jugadores a destacar. Siempre tiene alguna apuesta de jugadores de estructuras de filiales, ¿no? Que luego a la larga vemos que les dan la oportunidad, pero que no se han equivocado y que acaban en categorías superiores. Y luego creo que, bueno, pues la línea defensiva siempre es un equipo muy trabajado, muy solidario. Entiendo que con Dani, el entrenador, Yacer, pues han dado continuidad a lo que tenían, que han visto que se había ido bien y han dado continuidad. Y bueno, ya sabéis que yo soy un defensor de la continuidad y de estos procesos, ¿no? Entonces creo que es un gran acierto por su parte, y eso hace que al final pues sea un equipo, pues como te digo, muy, muy competitivo. No han pasado todavía las famosas 8, 10, 12 jornadas que dices para hablar un poco de la Liga, pero de estas 5 que van, ¿qué pensamiento tienes? ¿Qué te dejan? ¿Que equipos como la Ponferradina estén en la parte media-baja con una victoria solo? ¿O otros no hayan acabado de arrancar o están arrancando ahora? ¿Te sorprende algo, algún equipo que en concreto de estas 5 que van? Bueno, no pongo mucho interés ahora mismo en la clasificación. La verdad, creo que todos los equipos estamos en esa construcción de las ideas. Algunos seguramente lo llevamos más adelantado por de dónde venimos, y otros seguramente pues están en ese momento, ¿no? De seguir enlazando ideas, trabajando conceptos, y no es sencillo, pero bueno, creo que tenemos muchas experiencias a lo largo de estos 4 años de la primera red, donde de repente los equipos cogemos rachas para bien o para mal y empieza a ordenarse un poco todo, ¿no? Y es raro pues las temporadas donde, bueno, pues a mitad de liga, 3/4 de liga, los equipos ya estamos posicionados y hay pocas variantes o de cara al resultado final. Entonces creo que, bueno, que hay que seguir trabajando, centrándonos en lo nuestro, sin mirar mucho más allá y sin sacar conclusiones.